Hola, ¿qué tal, muchachos y seguidores? En ese momento tenemos un iPhone X que no funciona la imagen correctamente. En algunos momentos no aparece, en otras aparece el logo corrido o se desaparece en algunas ocasiones. Entonces vamos a ver si lo podemos poder ver al menos un poquito editando imagen. En algunos momentos sale el logo, por ejemplo ahí está saliendo y lo vemos como parpadea el logo y la imagen sale como corrida. No es el display, ya hemos probado varios displays y vemos cómo sale la imagen y se distorsiona en esta forma. Ok, cuando tengamos fallas de esas similares, lo que vamos a hacer es revisar el conector, es algo normal, revisarlo en escala de diodos para poder ver qué vamos a encontrar. Ok, cuando venimos y revisamos entonces lo que tiene que ver con el conector del display, entonces nos encontramos con esta sorpresa. Cuando revisamos el bus MIPI, la interfaz que trae los datos del procesador hacia la pantalla, encontramos que acá no hay valores, aquí hay valores, pero cada vez que se presiona se desaparecen. Aquí sí hay valores, valores, normal. Ok, entonces puede estar pasando que en algún momento la línea pierda comunicación. Si yo le hago presión a veces, vamos a ver si podemos. Ahí vemos cómo en algún momento aparece el valor, pero luego vuelve y se desaparece. Ok, entonces tenemos una falla en la línea MIPI. ¿Qué vamos a hacer? Ok, muchachos, y cuando tengamos entonces una falla de esta, lo único que vamos a hacer es desconfiar de los filtros. Primero que todo, nunca nos vamos a ver tentados a bajar, a abrir la board de nuevo porque no tiene nada que ver. Primero revisamos a los filtros, los limpiamos bien. Los limpiamos bien los filtros, porque resulta que pueden ser que la resina haya levantado al filtro, como sucedía en el iPhone 6 o 6 Plus cuando uno hacía táctil. Y si no logro dar solución haciendo un puente de acá al filtro que falla, entonces ahí sí tenemos que es CPU, nunca unión de boards, porque no tiene nada que ver la unión media placa de dar imagen sin la mitad de abajo. Entonces nunca nos vamos a ver tentados a separar board, porque creyendo que eso va a hacer funcionar al teléfono, más bien buscaría dónde hace contacto en la ZXW y me arriesgaría a resoldar esa esquina o hacer revaling a CPU. Ya depende de la práctica de ustedes. Entonces aplico. Como esa es la única línea que falla, cada vez que nosotros hacemos presión, esa es la que voy a empezar a hacerle un puente y mirar si funciona. Si no se vuelve a ir la imagen, entonces ya sé que lo que tengo que reemplazar es al filtro o resoldarlo. Si lo resoldo, vuelve y me falla, ya sé que el filtro me toca cambiarlo, que es muy raro encontrar un filtro que a veces funcione y a veces no. Casi siempre encontramos un filtro que se daña del todo. ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Listo. Entonces, venimos, probamos. Y vamos a ver si funciona la imagen correctamente y no se vuelve a ir. Cablecitos molestan un poquito hasta que logramos encenderlos. Vamos a ver si no se nos va la imagen. Ahí vemos que la imagen no se ha ido. Ok. Vamos a hacer presión. A ver si se va. La imagen sigue. Conclusión, era simplemente el filtro. Ya estaban a punto de separar la OAR porque fue después de una unión. Entonces se creía que había quedado mal unida o algo, pero nunca se vean tentados a separar una OAR que no funcione la imagen o salgan rayas. Siempre desconfíen primero de los filtros y lamentablemente si no son los filtros es CPU. Ya deciden si calientan o resoldan la esquina de ese sector limpiando la resina cerca de esa esquina. Y si no, hacer revaling a CPU si tienen práctica. Así le hemos dado solución a esta falla de una forma sencilla. Ya me habían preguntado varios compañeros. Se desconectó el display ahí. Ya varios compañeros me habían preguntado sobre esta falla. ¿Qué hay que hacer? Bueno, voy a probar si quito el jumper y funciona. Entonces era simplemente que el filtro se había desconectado. Ya resolví el filtro, lo cual si no se va la imagen, entonces me indica que era solo por soldadura. Y a veces queremos ir de una a las cosas complicadas. Ok, muchachos, voy a hacer presión. Para nada se distorsiona la imagen como sucedía ahorita. Espero que esto les genere un ingreso más y no se metan en problemas en estos casos. Servicio El Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles. Listo. Estamos ahí haciendo evaluación con osciloscopio. Salud de Jack. Leandro Jumper. Aquí en Arauca, ¿sí hacemos? Jumper. Ok.